Hello, everybody. Thank you for meeting us today with this new webinar from FECTU. We're going to talk about the origins of the domestication of animal traction in Western Europe. And the webinar is going to be partially in English. The presentation, the PowerPoint is going to be in English, and the speech is going to be in Spanish. And at the end, if you have any questions, you can ask in any of the both language you prefer. Okay. As you know, the rules from the webinar is please keep your microphones silent or mute all the time. And if you can turn your camera as well off, so that will ease the streaming of the webinar. As I said, the presentation of the webinar is going to be about the origins of domestication and animal traction in Western Europe, and it's going to be presented by Ariana Nieto and Ada Torra. Ariana Nieto is an archaeozoologist specialized in the study of changes in animal-human interactions, and Ada Brugués she's an equine veterinary. And she works as well in the university, teaching the same as Ariane. Okay, I'm not going to talk much more. Please, Ariana and Ada, it's up to you to start showing your presentation. And as I said, if you have any questions during the presentation, you can type it on the chat. So at the end of the presentation, we'll see the questions and answer them. Okay, thank you very much, Ada and Ariana. Hola, voy a mirar de compartir la pantalla a ver si me sale bien. Me aparece así a la primera. ¿Se ve bien? ¿Sí, no? ¿Me imagino? Sí. Bueno, primero de todo, muchas gracias especiales a SESC y a ACTA, ¿no?, por la invitación a participar en este webinar. Estamos muy contentas de estar aquí porque no es un público habitual el que tenemos y siempre es un reto como salir del contexto arqueológico. O sea que espero que la presentación sea comprensible y en todo caso al final, si hay dudas, pues responderemos, como ha dicho SESC, en el idioma que sea necesario. Bueno, hoy vamos a hablar del proyecto Centauro y sobre todo de la arqueología de los caballos y en todo lo que tiene relación al origen de la domesticación y de la tracción animal en lo que sería la Europa Occidental. Nos focalizaremos también bastante en la península ibérica porque es donde se centra el proyecto, pero ya veréis que contextualizaremos bastante todo este tema a nivel de Europa Occidental. En primer lugar, decir que es un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y que está liderado desde la Universidad de Lleida y que, bueno, principalmente es el grupo de investigación prehistórica juntamente con el Departamento de Ciencia Animal el que colabora en este proyecto. A ver, ups, no sé si pasa ahora. Bueno, los contenidos para que veáis un poco de qué irá esta presentación. Vamos a hacer una primera introducción a lo que es la arqueozoología, porque claro, imagino que la mayoría de vosotros y vosotras no estáis familiarizados con esta disciplina. Después os explicaremos un poco el estado de la cuestión sobre la investigación, ¿no?, sobre de cómo estos caballos pasan de ser una presa, ¿no?, a ser una guerra, una máquina de guerra. Y después ya hablaremos más propiamente de qué supone el proyecto Centauro para el conocimiento de estas interacciones entre équidos y sociedades del pasado y qué es lo que aporta de nuevo, ¿no? ¿Cuál es esta nueva perspectiva que estamos desarrollando con el proyecto? Primero de todo, decir que hoy vamos a hablar de caballos, pero vamos a hablar sobre todo de caballos relacionados con los humanos, es decir, no vamos a estudiar los équidos en sí mismos, sino que la arqueozoología lo que hace es estudiar la interacción de los animales con las comunidades humanas para conocer mejor y tener informaciones complementarias sobre cómo eran estas comunidades humanas. Es la diferencia principal entre la paleontología y la biología, que estudia las especies animales y su evolución de manera independiente de las comunidades humanas. Es decir, son sujetos en sí mismos,
nosotros es como un complemento para conocer más a estas comunidades humanas en el pasado, en nuestro caso. Esto es para que veáis un poco lo que sería la diferencia entre paleontología y arqueozoología, ¿no? Este es el primer, la primera especie de caballo que sea paleontológica que se ha identificado hasta el momento. Quizás en 3 años o 5 aún vamos a encontrar una de más antigua, pero de momento es así, que fue descubierta en América hace 50 millones de años. Y desde este primer espécimen hasta las especies, digamos, actuales de caballo, han pasado muchos años, hasta este primer caballo domesticado hace 5.500 años, que nada tendría que ver con este que tenéis a la imagen, sería mucho más parecido a lo que sería un caballo de Przewalski. Este de aquí, y es aquí donde entra la arqueozoología, es el resultado de años de selección y de influencia humana, ¿no? Es esta influencia humana la que ha acabado modelando y creando estas especies de manera artificial. Este es uno de los temas básicos en arqueozoología y lo que guía todo el discurso y la historia, ¿no?, de nuestra interacción con estos animales, es decir, el paso de un animal salvaje, ¿no?, que vive en libertad y se mueve, come en función de sus necesidades, a la domesticación, ¿no?, en que toda esta vida de este animal, la reproducción, la alimentación, todo lo que tiene que ver con su vida pasa a depender de las necesidades de estas comunidades humanas que seleccionan, cazan y a su antojo en función de estas necesidades. Es decir, todo este esqueleto, todo este animal cambiará sus hábitos en función de las necesidades humanas. Ya el medio realmente pasará a tener un impacto muy reducido en su vida, a diferencia de estas poblaciones salvajes. Este es el principio básico de la arqueozoología, en que todos estos cambios, que son cambios económicos, quedan reflejados en el esqueleto de estos animales, y es lo que nosotros vamos a estudiar, porque es lo que hacemos los arqueozoólogos y las arqueozoólogas. Estudiamos todos estos huesos, como veis aquí, por ejemplo, es un conjunto arqueológico, y estudiamos los huesos que surgen de estos yacimientos arqueológicos y que son el resultado normalmente de lo que sería la alimentación o del procesado de estos animales por parte de las comunidades humanas. Y a partir de aquí restituimos las economías, los hábitos alimentarios y la gestión y el manejo que hacían estas sociedades del pasado de estos animales. Y después también Ada os explicará mejor cómo lo hacemos y cuáles son estas técnicas. En el segundo punto, que es un poco el estado de la cuestión de estos, del origen, digamos, de estas interacciones y estos primeros contactos entre el caballo y estas comunidades humanas, vemos que en origen la percepción que tenían estas comunidades era realmente como la que podían tener de cualquier otra presa salvaje, ¿no?, otro animal salvaje que había en este momento. Los vemos, y esto es muy interesante, representados en cuevas y también representados en otros soportes, como sería marfil, hueso, etcétera, pero representados de una manera muy particular. Es decir, aquí veis que se representan muertos, es decir, los tienen cerca, veis, eso sería un animal representado ya muerto con esta expresión. Aquí tenéis una mandíbula y un maxilar que se ve perfectamente esquelético. Aquí también se ha interpretado con estos ojos blancos como un animal muerto, es decir, están representados como presas, ¿no? Y en las cuevas también totalmente aislados, aparecen solos, corriendo de manera libre, sin ninguna interacción con ninguna figura humana, como sí veremos más tarde, ¿no?, qué pasa cuando ya supuestamente están domesticados. Los vemos que aparecen acompañados de humanos, siendo montados o con otras expresiones. Vemos también, porque esto es una cosa a tener en cuenta, que aparecen sobre todo unos tipos de caballos que nosotros nos preguntábamos si eran realistas o no, porque son muy diferentes de los que tenemos hoy en día. Y claro, era una cuestión, siempre nos planteábamos de qué nivel de precisión había, o voluntad de precisión biológica había en estas representaciones. Y nos parece que bastante, porque podemos identificar también asnos, ¿no?, asnos prehistóricos, que tanto estos caballos como estos asnos prehistóricos, después el ADN nos ha revelado de que son especies ya extintas, es decir, que no han llegado a nuestros días y que se extinguieron
entre el Neolítico y la Edad del Bronce en la península ibérica, sobre todo. Es decir, había tanto asno salvaje como caballo, existían ya, y lo veremos después, y están representados en estas cuevas con algunos elementos que seguramente definían realmente cómo eran, ¿no? Nos permiten ver un poco cómo eran estos primeros équidos y estas primeras interacciones. El ADN, que ha sido clave para ver si estas suposiciones eran reales o no, lo primero que nos ha enseñado es que algunos de estos caballos que nosotros encontramos en el registro arqueológico en la península ibérica, a través de los huesos, se ha revelado que había un haplogrupo que existía solo en la península ibérica, y es este, el HI, que decimos, que no tenía nombre, simplemente tenía este nombre técnico, no este código. Y vemos que existía ya, veis aquí arriba tenéis toda la cronología desde el 5000, entonces va avanzando y tenemos 5000, península ibérica, 3000, península ibérica, edad del bronce, y luego desaparece, ya no lo encontramos más. Y además no está presente ni en Europa, ni en Siberia, ni en Kazajstán, ni en China, ni en otros sitios. Vemos que solo está presente en la península ibérica. Este fue un primer trabajo de 2010 en que apareció este haplogrupo que no sabíamos que existía antes y que se reveló, ¿no?, en este primer trabajo de 2010. Otros trabajos posteriores nos han dicho que estos primeros caballos que había en la península ibérica no tuvieron nada que ver en lo que serían la genética de nuestros caballos actuales. Confirmamos esta presencia de estos linajes neolíticos y previos al neolítico, y también que no han tenido un impacto sobre nuestros caballos actuales, es decir, desaparecen del registro, son como neandertales, ¿no?, que casi no han tenido un impacto en los sapiens, en nosotros, ¿no? Sí que hay restos muy fragmentarios, pero desaparecen en la historia, y gracias al ADN los hemos podido recuperar, saber que existieron, pero casi como fantasmas. También es interesante que estos estudios lo que nos están diciendo es que las prácticas actuales de manejo y de selección lo que han provocado es una pérdida dramática de diversidad. Es decir, aunque nosotros veamos muchas razas actualmente que parezca que hay mucha diversidad a nivel genético, en realidad lo que nos revelan estos estudios de ADN es que estamos perdiendo una diversidad dramáticamente hablando a nivel genético respecto a todos estos morfotipos que existían originariamente en la prehistoria. Y esto es peligroso. Ups, espera que ahora este ratón. Vale. Ups, a ver, es que no controlo muy bien este ratón. Uy, perdonad. Vamos a hacer otra vez presentación diapositiva. Es que estamos con un ratón súper sensible. Ahora. Que, a ver si llegamos. Ahora. Vale. También vemos, a este caballo lo hemos llamado, en los posteriores trabajos lo hemos llamado Ibe, porque realmente hemos confirmado de que solo se encuentra en la península ibérica, es decir, le hemos puesto ya un nombre. Y además, lo que nos ha permitido ver el ADN es que estas representaciones que nosotros vemos en las cuevas, aquí tenéis algunos ejemplos, realmente están reflejando las capas reales de cómo eran estos caballos este Ibe, ¿no?, que existía en la península ibérica, y por tanto podemos ver cómo eran también a nivel de morfología. Vemos que son caballos con cabezas muy grandes, patas cortas y con una diversidad de pelaje bastante importante que existían en estado salvaje. Es decir, había una voluntad de representarlos realmente, los observaban y no era una expresión simbólica, sino que realmente querían representarlos tal como eran. ¿Qué pasa con estos caballos? ¿Por qué desaparecen? No lo sabemos. Hay varias hipótesis. Sabemos que algunos fueron cazados. La mayoría de ellos aparecen con marcas de corte cazados en estos yacimientos. Es decir, son presas. Y, por tanto, una de las suposiciones es que por la sobrecaza
se hubieran podido extinguir por, es algo muy habitual que hacemos los humanos, distinguir especies salvajes, es decir, ya desde periodos muy, muy, muy antiguos, ya lo hacíamos y lo continuamos haciendo. Entonces, los caballos que tenemos ahora, un estudio genético, lo que nos está revelando es que a partir de finales de la Edad del Bronce, veis aquí, estamos en la zona de Asia Menor y Armenia, un primer estudio reveló que había un haplotipo B1 que aparecía en la península ibérica a partir del bronce final, edad del hierro, como vemos aquí. Iba apareciendo en varios tipos, pero no teníamos claro en este momento por qué pasaba esto. Sabíamos que aparece y aparece en un momento en que Ibe desaparece. Un reciente estudio en 2021, que es el último, el más moderno que hemos hecho, que se ha publicado en Nature, que se ha hecho, es el, digamos, el estudio genético más amplio que se ha hecho sobre el origen de la domesticación y expansión de los caballos a nivel Europa y Asia. Este estudio lo primero que ha revelado es que efectivamente, como vemos, hay dos linajes, uno en Siberia y otro en la península ibérica, que existieron hace como anteriores a, hasta los 5.000 años, hasta hace 5.000 años. Y que estos, veis aquí tenéis, esto es la cronología de más antiguo a más moderno, y vemos estos dos linajes, tres, que aparecen en diferentes puntos de Euroasia, ¿no? Estos linajes se extinguieron, es decir, los vemos en estos primeros momentos, pero después desaparecen, ¿vale? Y esto se confirma en este estudio. También lo que permitió ver este estudio, confirmar, porque ya se había, en previos estudios ya se había hablado de este primer foco de domesticación, lo vemos aquí, en esta zona de las estepas, ¿no?, asiáticas, en Botai, que es este yacimiento que hasta el momento parece que tiene el origen de la domesticación hace 5.500 años. El primer foco de domesticación habría sido en este momento. Pero uno de los últimos estudios lo que revela es que precisamente fue un segundo foco de domesticación, 1.000 años después de respecto a Botai, el que generó este caballo doméstico, que es el que se expandió por Euroasia, ¿no? Por toda, este fue el que se expandió y el que realmente es el ancestro de todos nuestros caballos actuales. Incluso es el que reemplazó, digamos, a todos los caballos preexistentes, reemplazó a Ibe, reemplazó a este caballo de Siberia, reemplazó todos los caballos preexistentes y se expandió de manera generalizado por todo Euroasia hace 4.200 años. ¿Cómo se expandió? Y aquí empezamos a entrar en materia, ¿no?, sobre el tema de lo que nos interesa, sobre tracción y montura de estos animales, sobre el uso, ¿no?, y manejo de estos animales. Pues este caballo no se fue solo, no se movió solo por Europa. Lo que estamos viendo es que parece que está reflejando precisamente la expansión, una gran expansión de unas comunidades, de unos pueblos que llamamos Yamnaya, por toda Europa. Y que además a nivel genético también hemos visto que los caballos reemplazaron a los caballos preexistentes, pero es que esta población Yamnaya también reemplaza las poblaciones humanas preexistentes. Es decir, encontramos una sustitución generalizada de los hombres, que son sustituidos por hombres de esta cultura Yamnaya. Es curioso porque vamos viendo cómo caballos y humanos se expanden juntos y son los que quedarán definitivamente ocupando todas estas regiones. Junto con la expansión también del carro, ¿no? Esas son las primeras evidencias de expansión ya de caballos que transportan, ¿no?, que montan, son caballos montados y son caballos que transportan. Son las evidencias más antiguas que tenemos con estas sociedades Yamnaya de tracción, las primeras tracciones, ¿no?, con équidos. Estamos hablando de eso, ¿eh?, para que veáis las cronologías. Veis que, claro, como es una expansión progresiva, vemos 4.500, ¿no?, a la zona del norte de Francia,
4.400 y en la península ibérica 4.500 en Cantabria. Estos son resultados genéticos, ¿eh? Como se ha tenido en humanos, 4.700 en Portugal, y cuadra también con esta expansión de este caballo de, digamos, de este morfotipo que sustituyó a los otros caballos. Ups. Bueno, pues, ¿qué pasa con estos? Espera que yo. Aquí. A ver, ahora sí. ¿Qué pasa a partir de estos momentos? Pues que vemos un poco que estas esferas de participación están muy vinculadas, como veis, con la expansión militar, con la ideología aristocrática, con la heroización. Es decir, hay como todas unas con grandes estudios genéticos en que se ha focalizado mucho el estudio sobre estos caballos antiguos. Aquí también para que veáis cómo se concentra bastante este estudio sobre estos caballos, vemos también que los vemos representados, es decir, cuando aparecen estas primeras también representaciones pictóricas de carros y de caballos con tracción animal. Pues la más antigua que tenemos de momento la vemos en el Próximo Oriente, 2.500 años antes de Cristo, con esta estela de Ur, que se llama, que vemos los primeros carros asociados a carros de guerra, ¿no? Con esta estela de Atusil I, que es en la zona de Mesopotamia, que vemos estas representaciones de cómo estos caballos, aquí veis cómo están aplastando a un enemigo, ¿no? Con estos caballos de guerra. También las vemos en otros sitios, es un enterramiento, son diferentes registros arqueológicos en Rusia, con la cultura esta Sintasha, que vemos estos caballos directamente enterrados con un carro, ¿no? Y con aún los bocados puestos, y el propietario seguramente de estos caballos, vemos estos grandes carros ya del 2100 a.C. Después, a medida que ya avanzamos en 1700, vemos un cambio, aparece el carro ligero, también vinculado a la guerra, en esta tumba de Tutankamón, en edad del bronce. Evidentemente, en Península Ibérica es otro mundo, aún vivimos en cabañas, aún no ha llegado prácticamente esta tecnología y es otro mundo, pero aquí ya vemos toda esta tecnología asociada a la tracción, pero siempre a este contexto guerrero. También en 1200 vemos en la zona de China pues estas inhumaciones ya con estos caballos que tiran de carros, pero son carros que nada tienen que ver con la agricultura o con las prácticas. Está muy asociado también a esta ostentación, a esta élite guerrera. No todo el mundo tenía el derecho de enterrarse con estos animales. En la zona de Escandinavia también vemos en el año 1000 a.C. ya estas representaciones de estas mismas ruedas ligeras ya. Ya tenemos carros ligeros, no son ruedas rígidas, asociadas también a esta élite guerrera. Él tiene un puñal, ¿no? Es decir, a la caza, a la guerra, a las élites. Y a la península ibérica, todo este mundo caballeresco, ¿no? Asociado ya a la caballería de guerra, ya no a los carros, ya lo vemos como mucho más tardío en estas representaciones. Ya estamos hablando de siglo III a.C., ya estamos ya al límite de la llegada de los romanos en contextos ya de guerras púnicas, que no vamos a entrar aquí porque no es el tema, pero ya vemos todas estas élites que se representan con esta élite militar, ¿no? Alejandro Magno también, con su bucéfalo, ¿no? Asociados a esta caballería que ya llega mucho más tarde en todos estos contextos de Europa Occidental. Como decíamos, es algo que viene recurrente, ¿no? Prestigio, ostentación. Vemos cómo estas élites se representan con sus caballos montados en diferentes soportes, y es un elemento esencial de la iconografía del poder en estas sociedades de la Edad del Hierro, 700 a.C., que vemos aquí en la Europa Occidental, siempre asociados a estas representaciones. Solo los vemos representados en estos contextos. Aparecen en las tumbas también, tumbas muy particulares, no todo el mundo tiene derecho a enterrarse, solo nos aparecen pocas tumbas, y cuando aparecen vemos, esto es una mandíbula de caballo con este bocado también del siglo IV a.C., vemos que son bocados y son estos elementos que son, no sé cómo se llaman en castellano,
Bozal. Un bozal que llegan directamente de la zona de Grecia. Esto se ha encontrado en Lleida, pero esto no es de aquí. Es decir, hay una circulación de estos objetos de prestigio, de estos caballos que llevan estos elementos griegos, estos bocados asociados a elementos de gobierno extremo de estos caballos, porque son caballos de guerra y por tanto necesitan elementos que permitan controlarlos en un contexto de guerra, y son realmente bocados como muy, muy complicados, o sea, que les hacen daño, ¿no? Vemos otros ejemplos, ¿no?, de tumbas, para que veáis la gran arqueología, ¿no?, como de diferentes contextos, siempre de edad del hierro, previos a estos siglos, siglo 6, 5 antes de Cristo, ¿no? Una tumba de un noble saxón con su caballo, esto en Egipto, ¿no?, también con su caballo aquí enterrados. Enterramientos de caballos solos con elementos de gobierno también aquí en la zona de Castellón del siglo IV. Estos, por ejemplo, tumbas kurganas, ¿no?, que aquí hay un caballo y también su guerrero del 5 antes de Cristo en Siberia. Es decir, vemos este fenómeno que se produce a nivel global de estas élites que se representan con sus caballos como un elemento de ostentación. Y esto es muy habitual. Aquí algunas que os he puesto también como muy impresionantes. Aquí en Edad del Hierro, en el norte de Francia, que vemos los 8 caballos de guerra con los 8 jinetes, que se piensa que son el resultado de una guerra que hubo muy importante en esta zona, en este periodo, porque está documentada por las fuentes romanas, y que murieron en combate y los enterraron con aquello que es más valuoso para un guerrero, ¿no?, que es su caballo. Y también algunos que vemos muy particular con este cráneo. Aquí tendríamos el enterramiento con los 2 cráneos seguramente de sus caballos, que seguramente muere el jinete y sacrifican a sus caballos para que nadie pueda utilizarlos más. Algunos ejemplos también curiosos que tenemos en la península ibérica de este tratamiento tan especial que tiene el caballo es en esta fortaleza, mismo contexto de época ibérica, fortalezas, élites guerreras, conflictividad. Encontramos este particular ritual también en la zona de Lleida, que son fetos de équido enterrados en las casas, en este yacimiento que tendría este aspecto, en Arbeca, en las Garrigas. Y tienen un tratamiento igual al que tienen, aquí no se ve muy bien, pero es un neonato humano. Es decir, reciben el mismo tratamiento que estos neonatos humanos, que, digamos, es el bien más preciado de una comunidad, ¿no? Es sus hijos. Para que veáis también este valor que tenían este caballo en relación a la época neolítica, ¿no? Cómo cambia esta concepción de estos animales. Y aquí viene un poco la reflexión, ¿no?, que nos hacíamos para el proyecto Centauro, y que de alguna manera estas ideas nos venían, ¿no? Estos grandes descubrimientos que os he ido explicando es lo que se llama, ¿no?, como la arqueología de los grandes hallazgos, ¿no? Estas tumbas con estos guerreros, ¿no?, tan impresionantes, ¿no?, que llaman mucho la atención. Esto es lo que de alguna manera ha forjado, ¿no?, este imaginario del caballo a lo largo de la historia. Se ha asociado, pues, a estos grandes guerreros, a las grandes batallas, al prestigio, asociado a las élites también. Élites, evidentemente, masculinas, ¿no?, muy vinculando a la masculinidad. Pero claro, al final, esto nos da una imagen muy elitista y limitada, nos da una visión muy elitista y limitada de cómo eran estas sociedades y estas economías del pasado. Ya sabemos que la historia la escriben las élites, y que las únicas que se representan son las élites, y se representan de una determinada manera. El pueblo y las actividades cotidianas no se representan y están totalmente invisibilizadas, tanto en el registro histórico como arqueológico, aún más. Entonces, nosotros nos preguntamos, claro, aquí la arqueología del caballo y de la interacción que hemos hecho hasta ahora, todas las esferas que tienen un gran peso aparecen, ¿no?, útil militar, prestigio social, ideología aristocrática, sacrificios, religiosidad, pero la economía, que es una de las actividades principales que regían estas sociedades, no queda representada en estos estudios ni en este imaginario. Pero claro, pensamos, ¿no?, que falta realmente algo importante y algo clave,
que es estos équidos asociados a la tracción, a la agricultura, al transporte, que es una de las principales actividades que ha regido las sociedades humanas hasta nuestros días, digamos, la agricultura y la ganadería. ¿Dónde están estos caballos que trabajan? ¿Dónde están estos caballos en el discurso histórico? Claro, esto ha generado también lo que pensamos que puede ser, y nos lo preguntamos porque realmente hay muy poca información, y esto también es uno de los objetivos del proyecto, ¿dónde está este origen de esta tracción animal y de este uso económico de los caballos, de los équidos, más allá del prestigio? En los trabajos actuales lo que parece decirse es que lo que sería la tracción como tal no aparece hasta época medieval, que los caballos no son usados para la agricultura hasta época medieval. Nosotros nos preguntamos, ¿esto realmente era así? ¿O es que tenemos un vacío, ¿no?, en el registro arqueológico que hace que no los veamos, aunque estén allí? Entonces, hay algunos elementos, pocos, pero que están allí, como estas representaciones de Valcamónica, de la Edad del Hierro, que ya vemos que representan caballos enganchados a arados, y esto es primera Edad del Hierro. Tenemos algunas otras representaciones, pero como es vida cotidiana, no aparece mucho, pero están. Y a partir de aquí podemos empezar a buscar. Es decir, hay algunas representaciones de caballos que tiran de arados ya en Italia para la Edad del Hierro. También nos planteamos otro problema, porque claro, como habéis visto, hasta ahora solo hemos hablado de caballos. ¿Dónde están las mulas? ¿Dónde están los asnos? ¿Dónde están en el registro arqueológico? ¿Por qué no son estudiados? No son estudiados, primero, porque no se han buscado, porque es más espectacular hacer una arqueología de las élites, como siempre, ¿no?, que hacer una arqueología de la vida cotidiana, cuando en realidad es la que nos da más información. Por eso, y ahora Ada os va a explicar, todas estas preguntas son las que motivaron este proyecto Centauro. Poder resolver algunos de estos vacíos que pensábamos que no había tratado la arqueología y la historia, y poder echar luz sobre estos aspectos tan importantes. Bueno, yo intentaré explicar un poco el proyecto, pero como Cesca ha introducido, yo soy veterinaria clínica, yo no soy arqueóloga, ya me disculparéis si no uso la terminología correcta como arqueóloga, pero voy a usar la terminología de veterinaria de caballos, y creo que así también va a ayudar un poco a comprenderlo mejor, al menos a mí me ayuda más. Básicamente, lo que os explicaremos es los objetivos que este proyecto, que será largo, seguramente de unos 5 años, qué es lo que nosotros queremos conseguir, y sobre todo lo que es innovador del proyecto, ¿vale? Qué es lo que queremos dar, que es una nueva perspectiva del estudio de la interacción de estos caballos y cómo han interactuado en las sociedades humanas, sobre todo en la zona de la península ibérica. Entonces, lo que haremos es estudiar distintas etapas, distintos registros arqueológicos, y así nos ayudarán, es lo que pretendemos, que nos ayuden a entender qué cambios económicos y políticos ha habido desde el Neolítico, que es unos 3.000 años antes de Cristo, que yo esto siempre me pierdo, hasta la época romana, que más o menos esto ya empezamos a entender que ya es más o menos donde empieza nuestra idea de cómo trabajamos ahora los caballos. Y sobre todo, no olvidarnos de todo el resto de équidos que no aparecen, como decía Ari, en las pinturas bonitas de los reyes y de los nobles, sino de los currantes, de los que realmente se trabajaban su comida y sudaban para dar el servicio a las personas, a la sociedad, que en ese momento tenía un cambio y usaban los équidos para ayudarse de este cambio. ¿En qué nos basaremos? En todas en todos los registros arqueológicos que Ari en todos estos años ha estado trabajando, y con el equipo de arqueología de la Universidad de Lleida, que han estado trabajando en el campo y coleccionando todos estos huesos tan magníficos. Y nosotros, a partir de ahora, lo que intentaremos es entender un poco e intentar encontrar el punto de domesticación de estos équidos y buscar estos cambios
para que nos ayuden a entender si coinciden con el cambio de las sociedades que también ya está registrada en la civilización humana, ¿no? Entonces, aquí hay distintos tratamientos en estas imágenes. Hay distintos tratamientos de los huesos encontrados, como podéis ver, desde 3000 a.C., que es la imagen esta de la izquierda, hasta la época romana, que es más o menos pues, el año cero, por decir, ¿no? Yo hablo así de mal, ¿vale? Desde en la época romana. Entonces, como veis, podéis ver en la primera imagen de la izquierda, los huesos están, se encuentran todos sin mucha cura, todos enterrados, mezclados. Seguramente eran restos de consumo de esas sociedades y no les interesaba mucho sentimentalmente cómo se enterraban. Luego, poco a poco, ya a medida que avanzaba la civilización, ya había más interacción con estos équidos, ya se les daba un valor más sentimental, ya eran parte de la familia prácticamente, se enterraban con las poblaciones, dentro también, como ha comentado Ari, en Arbeca, ya se mezclaba el entierro de los fetos humanos, fetos de équidos. Ya se considera como un rito, ya es más espiritual, ya se le da más la importancia como miembro de la familia y de la sociedad y de la economía en ese momento. Y ya luego, ya en la época romana, ya se entierra el caballo entero, ya no hay trozos de caballo mezclados distintos équidos, sino que están separados para dar la importancia a ese caballo en concreto, no a distintos restos que eran consumidos. Ya se consideran que ya son équidos de trabajo, de compañía, pues a lo mejor, no lo sé, pero que ya eran de trabajo y eran importantes dentro de la familia y se enterraban como parte ritual e importante de la sociedad. Para que entremos en contexto de todas estas, de todas las piezas arqueológicas que se van a estudiar en el proyecto, nos situamos en la zona del Ebro, del Valle del Ebro. Entonces, como puedes ver en el mapa de arriba a la derecha, se localiza todas estas, desde la zona de Castellón hasta la zona de Zaragoza, es donde están analizados todos estos sitios arqueológicos y se estudian distintos periodos, como hemos dicho, desde el Neolítico 2000-3000 a.C. hasta la época romana. Y sobre todo es importante porque esta zona era una zona estratégica de entrada a la península ibérica, entonces por eso seguramente encontraremos mezclas de distintos équidos, distintos piezas de bocados, porque a lo mejor eran intercambios comerciales. Seguramente encontraremos dentro del mismo periodo a lo mejor distintos niveles de calidad de bocados. Todo esto es lo que iremos intentando explicar e entender dentro de todas estas de estos registros arqueológicos de toda esta zona del Ebro. ¿Qué hipótesis tenemos en este proyecto? Que esto es importante y es lo novedoso de nuestro proyecto. Queremos intentar entender cuándo se intensifica esta agricultura, que normalmente coincide con la época romana, pero queremos ver exactamente en qué periodo, al final de la Edad de Hierro, no sabemos exactamente. Y saber en qué cambios de costumbre, de manejo, y en estos cambios de manejo y de costumbre, cómo han ayudado los équidos a la mejora de la agricultura. Y cómo ayudaban esos équidos a facilitar la vida rutinaria, no solo de los nobles para ir a la guerra, sino realmente cómo ayudaban en la vida y la economía de estas sociedades, que es lo que la arqueología realmente necesita saber, ¿no? La interacción de estos équidos con las sociedades humanas. Y a partir de aquí, ¿cómo lo estudiamos? ¿En qué nos basamos? Pues en analizar los huesos, que es lo que realmente tenemos, que no son huesos enteros. Yo me estoy acostumbrando a ver trocitos de huesos minúsculos, porque realmente esperas encontrar todos los huesos enteros y no es así. Cuando encontramos un hueso entero es casi que saltamos de alegría. Y a partir de estos huesos
intentar sacar toda la información posible con todas las herramientas y tecnologías más modernas que nosotros podemos tener para entender cómo ha cambiado el cuerpo, el esqueleto, la biomecánica de estos caballos, en qué movilidad y qué patrones de movilidad tenían, si se tenían que desplazar mucho para encontrar la comida o si estaban tan intensificados que se basaban en la comida que les daban dentro del poblado donde estaban y qué dieta tenían estos équidos. Así nos ayudará a comprender y a estudiar un poco la movilidad y el uso de estos équidos dentro de las sociedades humanas una vez intensificaron su economía. Y esto es el objetivo principal y el más importante que nosotros tenemos en nuestro proyecto. ¿Y en qué metodología tenemos? Pues por suerte en este proyecto tenemos ayuda de mucha gente, de muchos colaboradores, de muchos científicos y que nos ayudarán un poco a integrar todas estas técnicas para llegar a entender el objetivo y las hipótesis que nosotros tenemos en este proyecto. Entonces, solo para que entendamos un poco, porque para mí también esto es nuevo y espero si tenéis dudas que luego Ari os lo explicará, pero es intentar reunir todas esas estrategias como la paleopatología, el análisis de isótopos, la arqueozoología, el análisis de ADN, el análisis de los dientes, del cálculo de los dientes, que es como si fuera el sarro de los dientes, y luego analizar también los isótopos, que ahora os explicaré lo que es, dentro de estos dientes, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo haremos? Para el manejo y para el tratamiento de estas muestras. Primero de todo, ver los dientes externamente, que esto más o menos como veterinaria y como persona que maneja équidos y lima dientes, que yo también hago parte de dentista, ayudaremos un poco en entender qué desgaste tienen estos animales y cómo está influyendo también, por ejemplo, el hecho de poner un bocado dentro de los dientes, cómo afecta, si esto es señal o no de domesticación, un poco la visión más externa de estos dientes. Luego también, a partir de esta visión y entender el desgaste, la paleopatología y el estudio de los huesos, ya de las microestructuras, nos enseñará también a valorar si hay patologías relacionadas o con la edad o con el manejo o mal manejo de estos équidos o de su intensidad de trabajo. Porque como más años se trabaja y más años dura el animal, más problemas podemos encontrar en estos huesos. Y luego también nos ayudaremos de la biometría y de la geometría, de la morfometría geométrica, que os explicaré más adelante qué estudia. Luego, ¿qué estudiaremos también? Esta movilidad, cómo se movían los équidos, qué es lo que comían, sobre todo, cómo se lo estudiamos a través de los isótopos. Más adelante también os explicaré cómo se estudian en los dientes estos isótopos. Y luego la dieta. Para analizar y para saber qué tipo de dieta tenían, también haremos un análisis bioquímicos y que nos explicarán, también analizaremos qué isótopos, sobre todo el carbono y el nitrógeno, encontramos en estos dientes y en el sarro de estos dientes, que es alucinante, también podremos valorar qué es lo que estaban comiendo y también relacionarlo si era una dieta más intensiva porque no se movían, los teníamos en cuadras y se movían y volvían a casa, o realmente a lo mejor era una transhumancia, no sé, son hipótesis que a través de estos datos se podremos valorar. En la imagen de la derecha podéis ver un poco cómo se analizan estos dientes, se cogen, yo lo diré mal, trocitos de los dientes, y se estudian, cada especialista que tenemos en el equipo estudia los parámetros que os explicaré a continuación. También usaremos y nos ayudarán en el Hospital de Veterinaria de Lleida, tenemos un TAC, una tomografía axial computada, que es la imagen que veis a la derecha en el número 2, que nos ayudará también a analizar distintos parámetros analizando la cortical de los huesos, o sea, el grosor de estos huesos, también para valorar
si ha cambiado a través de la domesticación, si con nuestra domesticación y la intensificación de ese trabajo a los animales, hemos cambiado el tamaño de estos huesos. Y esto será uno de los trabajos de final de grado que este año vamos a realizar con una estudiante de sexto de veterinaria de la Universidad de Veterinaria de Lleida. Para que tengáis un poco de nociones de cómo exteriormente, analizando y estudiando la anatomía de los huesos, podemos tener parámetros para valorar si tenemos asnos, si tenemos caballos. Hay distintos parámetros que podéis ver a la derecha. Las dos imágenes de la derecha, de arriba, son cráneos, la arcada orbitaria de dos équidos, que en el de la izquierda sería uno de asno y en el de derecha uno de caballo. Seguramente lo veis igual como lo apreciaría yo, pero los arqueólogos o zooarqueólogos pueden valorar que hay diferencias y a partir de aquí relacionar qué especie es. Igual que en la mandíbula, en la imagen del medio, hay diferencias entre asnos y caballos, ¿de acuerdo? Según la morfología y la forma del hueso del incisivo, donde los incisivos se unen a la maxila. Y luego también según la forma de partes de la caña de los caballos, que técnicamente es el metacarpo y el metatarso. De esta manera también nosotros podemos valorar externamente, simplemente analizando la anatomía, si hay diferencias entre una especie u otra. ¿Qué nos ayuda también mucho? Los dientes, que por suerte es uno de los huesos, que no sé, supongo, de los parámetros que encontramos, de las piezas que encontramos más. Saben tanto los arqueólogos que simplemente con los surcos que veis en las fotos pueden diferenciar si es un asno o es un caballo. Los híbridos como las mulas es un poco más complicado o complejo porque no sabemos qué parte del caballo pasa a la mula y qué parte del asno, pero al menos tenemos unos parámetros para ir valorando si son caballos o si son asnos. Entonces esto al menos ya nos da unas pistas de con qué animal estamos trabajando. Luego, ¿qué podemos descubrir y analizar con la paleopatología? Que son las enfermedades que anatómicamente se reflejan en los huesos, que nosotros simplemente a primera vista podemos valorar. Como podéis ver en esta foto, que es un caballo de un jinete, un caballo en Mongolia, con un jinete a la monta mongola, que simplemente ponen un hierro sencillo, un filete partido en la boca, pero montan solo con una mano, con la mano izquierda. Entonces, ¿qué apreciaron en los huesos? Que todas las lesiones son asimétricas, la mayoría, seguramente por su manejo, y esto nos ayuda que si nunca encontramos estas lesiones en un équido, nos da un poco de pistas de cómo se manejaban. También la manera que tienen de los cueros, unos cueros muy básicos o con unas cuerdas que les está apretando en la zona de la muserola, si lo podéis ver, en la zona de la nariz, que realmente después en los huesos vemos estas lesiones, igual como la zona de la nuca. Si podéis ver en el dibujo de arriba a la derecha, toda esta presión en la nuca de una sola cuerda a la larga provoca esta artrosis en el ligamento nucal, de tanta presión que estamos ejerciendo en esta zona. Pues estos son parámetros que nos ayudan exteriormente, externamente a valorar este nivel de domesticación. Y también valorar si hay una tracción, que esto siempre hay dudas, porque cuando encontramos estas lesiones, primero nos planteamos si es una lesión por domesticación, pero luego también intentaremos valorar si es un animal de tracción o un animal de silla. Otros parámetros que vosotros a lo mejor ya estáis más acostumbrados de valorar, si os viene el dentista de vez en cuando a casa a limar los dientes de vuestros caballos, que espero que sí, son lesiones que podemos encontrar tanto en caballos salvajes como en el animal de la foto número uno, pero que podemos ver que ahí hay alguna lesión, ya algún desgaste de las muelas que no es normal, y luego se puede valorar también en la foto 2 que este desgaste ya podría estar relacionado con un filete y con un hierro. Como podéis valorar, esta sería
las primeras muelas, una vez abrís la boca del caballo, que sería el segundo premolar, este desgaste seguramente podría estar provocado por el rozamiento, el roce excesivo o crónico constante del filete, ¿vale? Que la imagen de abajo a la derecha es la foto frontal de este primer diente, que como podéis ver, este color que se ilumina más, que es más amarillento, sería el hueso limado, como si hubierais estado constantemente limando y limpiando este diente, que se relaciona con el uso frecuente de un hierro o, sí, hierro o un bocado, no sabemos si es filete, si es bocado, si es recto, si es partido, pero constante en esta muela, ¿de acuerdo? Y esto es súper interesante porque nos ayuda, esto sí que nos ayuda realmente a tener una idea de que estos animales tenían una domesticación, un manejo y que se les ponía una embocadura. En la foto número 3, a lo mejor no se ve muy bien, pero esto también nos pasa en los caballos actuales. Aquí hay una tumoración del hueso, que se llama exóstosis, que también se relaciona con el uso crónico y la presión crónica de un filete o bocado en esta zona, que es la zona que le llamamos diastema, que es en la zona que no hay dientes, es en la zona por donde nosotros colocamos el bocado y se apoya el hierro para manejar este caballo. Vale, ¿qué otros parámetros tenemos para valorar si lo que encontramos, estos equidos que encontramos son asnos, son mulas, son caballos? Pues el ADN. Pero ¿cuál es la limitación más grande? Porque podríamos tomar el ADN de todos los huesos que encontráramos, pero sería un presupuesto ilimitado. Pero si ya hemos seleccionado unos huesos y ya tenemos, ya queremos realmente saber qué especie estamos tratando, usamos el ADN. A lo grande, que sepáis que los cromosomas, por ejemplo, de los caballos de Sebalski, que son los caballos más salvajes que conocemos ahora mismo, tienen 66 cromosomas. El caballo, como lo conocemos nosotros ahora, tiene 64 cromosomas. El asno tiene 62 cromosomas y el híbrido, que sería el mulo, tiene 63. Que el resultado de esta hibridación es estéril, ¿de acuerdo? Y entonces, a partir de aquí, nosotros también podemos confirmar cuál es la especie que estamos valorando y que tenemos delante en el laboratorio. ¿Quién nos está ayudando al análisis de este ADN? Nosotros, dentro del proyecto Centauro, está dentro del proyecto Pegasus, que es un proyecto a nivel mundial de análisis de ADN de todos los équidos que se encontraron desde la época del Neolítico hasta la actualidad. ¿De acuerdo? O sea, es un proyecto que estamos súper contentas de estar integradas porque es muy importante y ellos nos están ayudando al análisis de ADN de las piezas que consideramos más importantes y que queremos saber sí o sí con qué especie estamos trabajando y tenemos dudas. Un poco para que entendamos lo de el análisis de los isótopos, que os he comentado de los dientes, no quiero tampoco hacerme muy pesada porque yo tampoco soy especialista, pero es para que veáis cómo se trabaja en este diente, es un trabajo muy minucioso, se intenta valorar a través de esos isótopos qué dieta estaban comiendo los caballos, aunque os parezca increíble. Y luego, más adelante, si tenéis dudas, Ari os va a explicar en qué consiste este análisis de los isótopos. Luego, para que entendáis más qué es lo que estamos estudiando en este diente, aparte de los isótopos, es también los cálculos, o sea, qué retiene el diente de lo que el caballo está comiendo. ¿Y qué es lo que nos ayuda a entender y a analizar qué es lo que está comiendo? Sobre todo el estroncio. Aunque os parezca increíble, en los dientes de hace miles de años podemos encontrar estroncio. Y el estroncio nos ayuda a entender en ese momento qué es lo que el caballo estaba comiendo. Y no solo esto, sino qué movilidad tenía. Porque cada nivel geográfico tiene distintos niveles de estroncio. Entonces, analizando el estroncio de este diente, tendremos pistas de dónde estaban comiendo estos caballos y si este caballo se movía o no se movía
durante toda su vida, porque queda registrado en este diente, ¿de acuerdo? Esto es súper importante también para nosotros poder entender si estos caballos a lo mejor simplemente eran salvajes y por eso tenían que moverse y buscar su comida, o estaban viviendo en una zona muy limitada geológicamente, y seguramente esto nos indicaría una intensificación de su dieta y de su movilidad, que estaría restringida en una área particular para su trabajo cotidiano y diario. ¿Y qué nos ayudaría, qué nos ayuda todo este estudio y qué es lo que nosotros pretendemos con el proyecto Centauro? Intentar dialogar y encontrar una conexión entre el pasado y el presente. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que es importante recuperar todas estas especies que están olvidadas, que han tenido tanta importancia en nuestra economía, en la evolución de nuestra sociedad, y parece que ahora ya no le damos la importancia que realmente tenía. Este olvido de memoria histórica creo que no ayuda a avanzar en la sociedad, y más ahora que estamos viendo que le tenemos que dar más importancia al trabajo de la tierra y al mantenimiento de nuestros bosques y nuestros campos. ¿Qué es lo que queremos también a través de este estudio y esta colaboración con, por ejemplo, con vosotros como Asociación de Tracción Animal? Es intentar preservar estas especies y darle el valor que tiene históricamente y actualmente. Intentar todas estas especies que están en peligro, darles la importancia y darles visibilidad para que toda la sociedad entienda que existen y que pueden seguir dando la diversidad y la importancia económica que tendría hoy en día. Creemos que es una opción importante. Entonces, ¿qué haremos? Este proyecto intenta dialogar con todas las asociaciones, sobre todo el de tracción animal, y es el proyecto que por eso nosotros estamos súper contentas de que nos hayáis invitado en los webinars que hacéis la asociación, porque estamos súper abiertas a consejos, a ideas, a que nos ayudéis a entender cómo trabajáis en el campo, cómo usáis vuestros arneses para luego entender las lesiones que nosotros encontramos en los huesos. Y entre todos, darle la importancia y el valor que vosotros estáis ya realzando con vuestra asociación. Y nada, agradecer pues que nos hayáis invitado. Nosotros ya nos conocemos al menos aquí a nivel catalán, y si nunca pues podemos reunirnos a nivel nacional o internacional, pues encantadas de venir donde sea y ayudar también con vuestros proyectos e ideas. Ahora os enseñaremos el vídeo. Ahora Ari, paso la palabra a Ari, y muchas gracias. Bueno, para acabar, bueno, muchas gracias, Ada. Esto era un reto realmente, porque que alguien que no es arqueólogo explique un proyecto de arqueología es una cuestión de transferencia científica muy interesante, y queríamos hacer también este ejercicio y lo has explicado súper bien. Y entonces, solo para acabar, poner como un vídeo que hemos hecho de unos 3 minutitos que resume los principales aspectos del proyecto de manera amena. Y también, antes de acabar, decir que este proyecto, como decía Ada, es un trinomio, porque es un trinomio de investigadores, de veterinarias y de gente como la Asociación Catalana de Tracción Animal. O sea, tenemos como una integración y una colaboración que esperamos que genere precisamente este diálogo tan fundamental, que es para la preservación, conocimiento, pero también preservación de estas razas actuales. Ahora lo que haré es desconectar un momento para poner el vídeo y a ver si se ve bien, y acabaríamos con esto.
Centauro es un proyecto de investigación arqueológica liderado desde la Universidad de Lleida que pretende evaluar el impacto que tuvo la domesticación de los équidos en el desarrollo de las sociedades humanas a lo largo de la historia. Para ello, se ha seleccionado la zona del Valle del Ebro, que ha puesto al descubierto hallazgos excepcionales que evidencian una intensa interacción entre esta especie y las comunidades humanas desde periodos muy antiguos. Investigaciones precedentes muestran que los caballos se convirtieron en un elemento clave en los procesos de emergencia y consolidación de las élites durante la Edad del Hierro. En los contextos arqueológicos, los caballos aparecen especialmente vinculados al mundo de la guerra y la muerte. Los encontramos en algunas tumbas y en fosas rituales, convertidos en expresión de poder y elemento de prestigio. En cambio, su contribución en el desarrollo de las economías productivas ha pasado mucho más desapercibida, dejando a un segundo plano otras especies como el asno o los híbridos, como las mulas, que siguen siendo los grandes olvidados de la historia. La integración de los équidos en las sociedades humanas, más allá de su vistoso rol como elemento de ostentación, podría haber sido el vector que facilitó una mayor conectividad entre territorios, economías y culturas. Centauro tiene por objetivo identificar y situar en el tiempo los cambios en la gestión de los équidos, la introducción de nuevas especies como el asno y las primeras experiencias de hibridación. Todo ello nos permitirá conocer mejor las transformaciones políticas y económicas que tuvieron lugar al norte de la península ibérica entre el Neolítico y la Edad del Hierro. A través del estudio de centenares de restos óseos procedentes de diferentes yacimientos arqueológicos, analizaremos cómo cambia la morfología, los patrones de movilidad, la dieta y el impacto de las patologías en el esqueleto de estos animales. Esto será posible gracias a la aplicación de un enfoque innovador y multidisciplinar que combinará zooarqueología, paleopatología, ADN antiguo, química isotópica y etnografía. Una extensa red de colaboraciones compuesta por veterinarios especializados, agricultores, ganaderos, investigadores y investigadoras de prestigiosas instituciones nacionales e internacionales permitirán establecer conexiones y un diálogo entre disciplinas y también entre ciencia y sociedad. La relevancia socioeconómica que han tenido los équidos hasta mediados del siglo XX contrasta en cambio con su situación actual en toda Europa, en que la diversidad genética y continuidad de muchas de estas razas están amenazadas por el abandono de su explotación. Su preservación supone entonces un reto para la sociedad. Centauro quiere establecer un diálogo entre pasado y presente que permita concienciar sobre la importancia biológica, cultural y económica que han tenido los équidos para las sociedades humanas. Las razas autóctonas actuales son el resultado de siglos de selección genética y adaptación ecológica que han creado especímenes más eficientes y resilientes. Garantizar su supervivencia requiere su visibilización y devolverle sus funciones económicas y productivas tradicionales. Vale. Ok, muchas gracias Ari y Ada por la presentación. Si queréis, Ara, ¿no? Conectar las cámaras, hablo en castellano porque me parece que todos los asistentes que tenemos o hablarán en castellano o portugués. Por tanto, si se quiere conectar cámaras para poder hacer ronda de preguntas o aclaraciones, si alguien tiene alguna duda o algún tema que quiera ampliar. Bueno, yo no activaré la cámara porque no la tengo. Lo tienes, sí. Yo, perdón. Pero en primer lugar, agradeceros por la presentación y enhorabuena por este proyecto, ¿no? Porque hablando un poco en nombre de Efecto, pero también en nombre de la Asociación Portuguesa de Tracción Animal, de alguna forma, alguna de las frases que tenéis en este resumen del pequeño vídeo, ¿no? El tema de la funcionalidad o de la pérdida de funcionalidad y cómo eso amenazó nuestros recursos genéticos. Y en el momento actual que estamos, donde se ve claramente
el final de la línea de algunos de los combustibles que nos hemos acostumbrado a utilizar, esto me parece que es absolutamente fundamental. Y por eso os agradezco este proyecto. Y mi pregunta es si a nivel de la península va a quedar concentrado en esta región o tendréis la idea de después pasar a otras zonas geográficas, de pasar, yo qué sé, del nordeste peninsular al noroeste peninsular. Hombre, evidentemente, claro, este es un proyecto, como decía Ada, que en principio es de 3 años, entonces esperamos que sea como un test, ¿no? Que sirva para avanzar después y efectivamente llevar la misma idea, ¿no? o la misma aproximación científica a otras zonas, porque al final siempre tenemos que empezar por un sitio, por una cuestión básicamente de tiempo y de recursos, ¿no? Pero esperamos que sea como la semilla, ¿no? que permita luego tener unos resultados lo suficientemente relevantes para generar como este proyecto y ver qué pasa en otras zonas y ampliar la fotografía, ¿no? Que decimos, esperamos que sí y que podamos efectivamente ir en... Sería, vamos, esta, es un proyecto de futuro que para mí es el principio de una línea de investigación que esperamos que crezca más. Gracias. A nivel internacional, o sea, no centrados en Europa, ¿sabéis si hay algún otro tipo de proyecto a nivel de estudio? Entiendo que en lo que sería América, como el caballo llegó, ¿no? O al menos se exportó desde aquí, no tiene mucho sentido hablar de este tipo de paleozoología, ¿no? Porque digamos que si hay animales de allí no serían los que se utilizaban para trabajar, pues el trabajo vino con los de aquí, por lo que yo tengo entendido, igual estoy equivocado, ¿no? Pero a nivel, por ejemplo, asiático, que haya algún tipo de estudio parecido y que esté en marcha, no sé si estáis en contacto, ¿no? O un poco de ahí que... Sí, o sea, lo que ha comentado Ada, hay un gran proyecto que es el proyecto Pegasus, que es un proyecto europeo de 5 años, que es un proyecto muy centrado en el ADN, pero bueno, realmente, y él está estudiando todo, desde el paleolítico, desde realmente los caballos previos hasta la actualidad y en todo el mundo, ¿no? Es decir, está haciendo Asia, está haciendo todas las regiones del mundo, entonces varios investigadores estamos enviando muestras y realmente tenemos ahora una radiografía mundial de cómo evolucionan, cuándo se domestican y cómo se expanden esas especies. Otros proyectos que tengan una aproximación multidisciplinar como Centauro, no, de momento que yo sepa, a nivel internacional no hay. Es decir, hay proyectos que aplican alguna técnica concreta como ADN, pero que integre, ¿no?, aspectos de arqueología, digamos, con dieta, con movilidad y con otros aspectos para ver el cambio de la gestión, o sea, con esta aproximación, es el primer proyecto que yo conozco, como mínimo a nivel europeo, está claro, y después, evidentemente, a nivel internacional hay otros proyectos que estudian el caballo, pero más desde una perspectiva como la que hemos explicado, ¿no? A partir de grandes tumbas principescas, como un elemento de prestigio, son como hallazgos más excepcionales, digamos, a nivel arqueológico, y no tienen en cuenta todos estos contextos, digamos, más económicos, que esta es un poco la línea que nosotras queremos desarrollar, porque al final es lo que decíamos, ¿no? Es lo que realmente el cambio social viene por el cambio económico. Luego hay aspectos de ostentación que están allí, pero son aspectos culturales, y entonces la base es la economía, ¿no? No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Sí, antes que nada, felicitarlas por estas interesantes ponencias. Y sí, efectivamente, por ejemplo, aquí en México, pues nada más se cuenta con algunos estudios de Equus conversides, ¿no? Que viene siendo el Equus mexicanos, también lo conocen, ¿no? Pero justamente como lo dices, que fue de paso, ¿no? Porque se han encontrado vestigios del paso de este caballo, este tipo de caballo, en San Luis Potosí, en la zona de Hidalgo, hacia Estados Unidos, en Texas y Canadá. Entonces, no sé, no soy experto en la materia, pero
parece ser que es un camino que fue hacia esta parte de la glaciación. No sé si me puedan comentar algo al respecto, ¿no? Gracias. Yo, o sea, normalmente de este periodo no conozco mucho, porque yo sobre todo soy protohistoriadora, que para traducirlo, digamos, en un lenguaje inteligible, trabajo sobre todo culturas de a partir de la Edad del Hierro, ¿no? Desde 700 antes de Cristo, y estoy muy especializada en la zona de Europa. Entonces, no conozco, digamos, problemáticas tan antiguas, pero sí que te puedo decir que hay precisamente ahora este proyecto Pegasus que está trabajando de manera muy intensa sobre esta problemática que me comentas, sobre cómo llegaron los caballos a América del Norte y del Sur, todo el tema de la colonización española, del impacto que tuvo también a nivel de caballos y cómo se transformaron también todas estas especies. Entonces esperamos en los próximos 4 años, 3 años, que se publiquen resultados que van en esta línea, digamos, hasta ahora se ha centrado mucho en Europa y Asia y ahora ya están pasando a todas estas zonas de México y justo ahora el investigador, hablamos la semana pasada, que volvía de Perú y ha estado en México y Perú recogiendo muestras, o sea que pronto tendréis noticias nuevas sobre esta problemática, esperamos. Sí, un tema por demás interesante y apasionante. Muchas gracias. Gracias a ti. Sí, bueno, yo por lo que tengo entendido, ¿no? Dentro de los propios estudios del proyecto Centauro hay cosas que todavía no se pueden contar, pues todavía no se han publicado, pero que también prometen ser muy interesantes. Por tanto, habrá que estar, ¿no? Atentos a las próximas publicaciones, que espero que sean recientes, ¿no? Como quien está esperando la nueva temporada de una serie. Para poder explicar estas conclusiones que, por motivos obvios, todavía no se pueden explicar, ¿no? Igual sería motivo de un nuevo webinar para poder ¿no? dar a conocer estas primeras conclusiones y estos hallazgos novedosos. No sé si alguien tiene más preguntas. Nos hemos alargado un poquito con el tiempo, por tanto. Lo digo para que no sea un webinar demasiado largo luego cuando se haga el vídeo. Si no hay más preguntas, simplemente acabaríamos aquí. Dar de nuevo muchas gracias a Ari y a Ada por esta presentación. Siempre es un placer oírla, sobre todo, bueno, el entusiasmo que transmiten cuando explican estos temas, cómo lo viven. Y sin duda, bueno, nosotros como Asociación Catalana de Tracción Animal y como FECTU, pues estar a disposición para poder colaborar en lo que sea, ¿no? Si hay algún tipo de duda, en algo en lo que podamos colaborar, yo creo que desde la FECTU pues se podrá participar también a nivel, digamos, aprovechar la red europea para poder colaborar también. Por tanto, supongo, Joao, que tú estás completamente de acuerdo también, por tanto. Sí, claro que sí. Y aprovechar la red que tenemos, porque al final es una red europea grande, son 15 países, 25 ONGs, entonces lo que necesitéis, con nosotros podéis contar. Perfecto. Pues muchas gracias también a todos los asistentes y nada, nos vemos en el próximo webinar. Entiendo, Joao, que será ya de cara a septiembre. O no, sí. Creo que desde en agosto hay uno. Exacto, en alemán, ¿no? Bueno, como nos dijo Matías, no exactamente en alemán, sino en dialecto de alemán, ¿vale? De gente de... Que hablen en una parte de Austria, o sea... Exactamente, o sea que aún va a ser un poco más interesante y complicado. Ahí creo que los subtítulos van a ser necesarios incluso para el alemán. De acuerdo, pues muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias. Gracias por ayudarnos. Chao. Chao, chao.